sigo diciendo, cada vez Cartagena sigue dando el ejemplo a todo el país. Otra manifestación, protesta pacífica que tenemos en Cartagena sin violencia. La de hoy, la de ayer, dos antier. Cada vez que salgo a marchar estoy de prenda de garantía para proteger a los manifestantes de violaciones de la policía y a la policía de actos vandálicos de algunos que se cuelan en las protestas. Comenzó la vacunación contra la COVID-19 en la población de 60 años y más. El DADIS habilitó 13 puntos en la ciudad donde los adultos pueden asistir sin necesidad de agendamiento y además se retomó la inmunización en los conjuntos residenciales para atender a este grupo etario. Para mitigar inundaciones se realizan trabajos de limpieza en el canal del Campestre con maquinaria amarilla, equipos de bombeo, retrocargador, volquetas mediante trabajo manual. Se extraen escombros y basuras y se adecua un tramo a través del sistema de Bitback en un trabajo articulado de la Alcaldía, la Gobernación, Veolia, Argos y Marval. Con la asistencia de los beneficiarios Corvivienda comenzó el sorteo de nomenclaturas de las viviendas que serán habitadas por grupos poblacionales favorecidos en las etapas 1 y 2 del proyecto Ciudadela La Paz. 50 adultos mayores del Centro de Vida del Adulto Mayor en Bayunca recibieron atención integral en una jornada programada por la Secretaría de Participación, en donde se les enseñó a trabajar el plato saludable, además de actividades de recreación y artísticas.